Dentro do diálogo platónico, inserido no espazo público da polis, a filosofía vinculou a consecución do saber e do coñecemento ao exercicio da interacción comunicativa entre os seres humanos e as diferentes culturas. Un diálogo filosófico que apela ao exercicio da memoria e ao recordo. Nunha reflexión sobre o valor e o peso outorgado á autoridade e á tradición nos seus usos sociais, políticos e educativos. As diferentes escolas e correntes filosóficas que herdamos neste novo século recorren, ao igual que outras disciplinas científicas, ao estudo da memoria na súa dobre faceta de espontánea presenza do pasado e do obstáculo ben a superar ou a esquecer para encarar un inmediato futuro que conte con toda a experiencia pasada da cultura e a civilización humana. Na tradición filosófica, o diálogo foi un medio de traer a presenza da palabra o que forma parte do noso ser máis profundo, de xeito que a dialéctica filosófica da memoria é un camiño inestimável para a manifestación dos prexuizos que operan na nosa tradición, é unha fonte para coñecer e asumir os prexuizos que conforman a nosa concepción da realidade e que se proxectan no noso horizonte de expectativas, o que nos axuda a non evadir a necesidade da memoria, xa que usando a expresión de Paul Valéry, sen ela a conciencia sería un caos, unha dor inexplicable, un eterno comezo. Nesta mañán non só non propoñemos a relación dialogante da filosofía ca memoria, senón a propia reflexión filosófica como exercicio da memoria. Para elo contamos ca presenza do profesor José Barata Moura. Se algún termo pode calificar a trayectoria vital do noso convidado, ese é o de compromiso. En primeiro lugar, compromiso académico. A Universidade de Lisboa foi o seu fogar dende sempre. Despois de se doutorar en filosofía, ser catedrático da Facultade de Letras e presidente do Consello Directivo desta universidade, aceptará o desafío da reitoría durante 8 anos. É membro de diversas sociedades científicas, entre as que podemos destacar a Sociedade Internacional de Dialéctica, que chegou a presidir, ou a Sociedade Internacional de Filosofía Dialéctica de Hegel e Marx. Forma parte do Consello de Administración do Portal Universia Portugal. En 2008 foi escollido membro da Academia das Ciencias de Lisboa. É un dos homes máis coñecidos do pensamento filosófico portugués e ten numerosas publicacións no campo da filosofía. Outro Kant, estudos sobre a ontoloxía de Hegel ou sobre Lenin e a filosofía, son as súas obras máis recentes. En segundo lugar, compromiso político. Foi membro do Parlamento Europeo entre 1993 e 1994 e intitúlase un militante anónimo do Partido Comunista Portugués. E, por último, compromiso cívico e público, con aquelas razóns e causas na que foi e é preciso alzar a voz, e que canalizou mediante a composición e interpretación de cancións no eido político e revolucionario, mas tamén adicadas aos máis cativos, converténdose en parte do proceso de descubrimento do mundo de varias xeracións de portugueses. Como me advertía un compañeiro portugués en referencia ao noso convidado, eu son do tempo en que as crianzas tiñan como profesor un héroe. Sen máis, deixo-vos na compaña do profesor José Barata Moura. Gracias por la presentación y mucho gusto por estar con vosotros. Y empiezo por agradecer a los organizadores, muchas gracias, de la 30ª Semana Galega de Filosofía, la oportunidad de venir a Pontevedra a tener parte en este encuentro, y el honor de la invitación a dar esta conferencia. Por antelación cauta, se podría calificar a mi charla de prolija. Tengo, empero, la sospecha, todavía fundada, de que solo esté a echar mano de un eufemismo raro para traducir la infeliz expectativa de que el discurso, sin más rodeos,
va a ser largo, pedregoso y aburrido. Hay, por otra parte, que añadir mis gruesas dificultades en el manejo limpio del idioma castellano, lo que me obligará, como decía Gabriel García Márquez de uno de sus personajes extranjeros, a hablar en español trabajoso. No obstante estas cláusulas de resguardo, manda la tarea que adelantemos. Y, como suele ocurrir, para avanzar algunas veces hay que retroceder. Volver atrás en filosofía significa a menudo revisitar lo que en Grecia vino a la luz del pensar, no olvidando a la observación de Aristóteles de que el filómisos, el amador de mitos que intenta penetrar su sentido, en cierta manera es también un filósofos. La mitología griega antigua produjo, como es conocido, la deificación de la memoria. Mnemosyne es la madre de las musas, y éstas, en sus cantares, anuncian, nos cuenta Hesíodo, las cosas que son, las que serán y las que anteriormente han sido. O sea, desde sus primitivos comienzos, mitológicos todavía, podemos comprobar que el vínculo de la temporalidad del ser se enmarca en los cauces de la memoria. La psicología decimonónica de la vivencia convirtió a la memoria en objeto de estudio. Bergson, quizás acordado de una vieja tesis de Plotino, creyó incluso divisar en el fenómeno de la memoria una señal emblemática fuerte de la realidad y de la independencia del espíritu. La cuestión es ontológica y habría que mirar críticamente a los supuestos que la respaldan, pero no es este el momento adecuado para adentrarnos por una comprensión materialista y dialéctica de la teoría de la subjetividad. En la electrónica de la información, la capacidad de memoria, su integración, su velocidad de microprocesamiento, configuran rasgos de una revolución tecnológica que vino a plasmar el cotidiano de nuestro vivir. La marcha de la cultura de la humanidad prosigue, según la metáfora de McLuhan que Castells recupera, en nuevos entornos galácticos. Y los planteamientos varios de este mismo interés temático por la memoria, repartido por distintos dominios, desde la literatura hasta las neurociencias, podrían, sin duda, multiplicarse. Sin embargo, la memoria sigue siendo también un tema filosófico. La doctrina más famosa y paradigmática es, por supuesto, la de Platón. Para mirar la verdad de los entes, necesita conocerse su entidad y esta no logra no se logra por volverse uno a las cosas con el intento de captarlas por los sentidos. Hay que emprender, dice Platón, una otra navegación que nos lleva a un otro punto de vista para Platón.
El aprendizaje, la mátesis, es concebido entonces como un proceso interior de rastreo en cuyo ámbito la reminiscencia, la anámnesis, dialógicamente asistida, se vuelve un peculiar dispositivo teorético de mediación para la descubierta en el alma misma de la presencia, mientras tanto anublada, de aquella universalidad del eidos, de la forma, que en tanto que entidad, en tanto que usía, nos suministra, dice Platón, ton ontos, aquello que realmente es. O sea, la razón ontológica y el principio de inteligibilidad que el saber fundamental, lo que llama Platón episteme, la ciencia, persigue y busca proporcionar. En su versión ventrílocua agustiniana, la memoria se presenta como un penetral amplio e infinito, a cuyo fondo nadie ha llegado, pero a donde cada uno encontrará, junto con imágenes sensibles, leyes matemáticas y todas las formas ideales de los entes, al mismo Dios, dice Agustín, que tampoco tiene morada fija solamente en las afueras del alma. O sea, la memoria se convierte en el gran laboratorio teológico-filosófico por antonomasia. Como dice Agustín en el De vera religione, no vas hacia afuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. No es casualidad que desde Fichte hasta Husserl esta lección agustiniana haya mantenido su vigencia. Todavía los planteamientos filosóficos de la memoria están lejos de ceñirse a estos viajes de exploración de los rincones de la intimidad. Hay otras mareas y otros mareantes. En los tableros anchos de la apertura sensible al mundo de las impresiones, la organización cognitiva de esos materiales fluyentes bajo la figura de identidad supone una unificación temporal subjetiva que halla en la forma de la memoria su tejido conjuntivo propio. Así, de acuerdo con el empirismo de Locke, tras la perception, la facultad primera de la mente, viene la retention, la guardia de aquellas ideas simples en el almacén de la memoria. Y si no pudiéramos volver a revivir en nuestras mentes a aquellas ideas que después de imprimirse han desaparecido, nosotros, dice Locke, en nuestros pensamientos y nuestros raciocinios, no llegaríamos nunca a avanzar más allá, beyond, de los objetos presentes. De un modo más elaborado y bajo los supuestos idealistas de su fenomenología, también Husserl presenta a la retención necesariamente entrelazada en toda la percepción como die primera Erinnerung, el recuerdo primario, que permite la constitución del objeto intencional en el campo de la conciencia trascendentalmente reducida. En rigor, mutatis mutandis, los rudimentos de estas temáticas son discernibles ya incluso en Platón, cuando trata de parangonar la mneme a una materia blanda parecida a la cera, capaz de recibir la imagen de las sensaciones y de las nociones,
o cuando señala que la memoria podía representarse por todos correctamente como una sotería, como una preservación de la sensación. La unidad del devenir se reconstruye, pues, subjetivamente mediante el perdurar de elementos ordenados que, de alguna manera, en algún dispositivo funcional de la mente, son retenidos. La distinción introducida por Aristóteles entre memoria, mneme, y reminiscencia, anamnesis, además de sus intenciones críticas enderezadas a la doctrina platónica, corresponde a un trabajo de ahondamiento en las enroscadas capas de estos procesos. El alma no piensa jamás sin una figura del objeto impresa en la fantasía, aquello que Aristóteles llama fantasma. La memoria, sin embargo, no es ni sensación inmediata ni juicio actual, sino que un patos, sino que una afección producida por uno de ellos, por la sensación o por el juicio, cuando ha transcurrido algún tiempo. A su vez, la reminiscencia es un acto consciente de recolección que se procesa, escribe Aristóteles, como un cierto raciocinio o inferencia, silogismos dice. En la formación de un saber empírico particular, de una tecne, estas retenciones representan un papel arquitectónico de relevancia especial. Según una formulación que ocurre en la metafísica, es una cita de Aristóteles, la experiencia adviene a los hombres a partir de la memoria. Efectivamente, dice él, las muchas memorias de una misma cosa conducen a la posibilidad de una mía empiría, de una experiencia una. Además de proveer a un registro conservatorio de datos posibles o pasibles de evocación futura, estas operaciones típicas del recuerdo garantizan la unidad de la flexión mundana representada. Y este linaje para la comprensión de la memoria, aunque en contextos doctrinarios muy distintos, se va a extender a toda la modernidad filosófica. Hobbes casi repite a Aristóteles en el Leviathan. Mucha memoria o memoria de muchas cosas se llama experiencia. Kant atribuye a la facultad del recuerdo, das Erinnerungsvermögen, una tarea doble, evocar lo que pasó y mediante su capacidad de retrospección reunir las distintas percepciones en el tiempo, promoviendo su enlace en una experiencia conectiva. Una vivencia actual no puede prescindir jamás del concurso de la memoria. Identificar un contenido representado es siempre poner en relación texturas distintas. Sin movilización de memorias, la propia continuidad de lo real percibido se rompe, se despedaza, se volatiliza. Sin embargo, quedan también en estas pendencias unos avisos a la navegación que importa tener en cuenta. Hegel
aún en el ámbito de su idealismo muy peculiar, pero Hegel puso de manifiesto un par de cosas interesantes. La experiencia, incluso en sus niveles elementales, es un movimiento dialéctico, que tanto por el lado subjetivo del saber que se adquiere, cuanto por el lado objetivo del devenir de la cosa misma, se encamina hacia una mostración más rica, más concreta, del ser en su verdad. Y resulta entonces que la memoria como tal es ella misma el modo solamente exterior, el momento unilateral de la existencia del pensar. Memoria y experiencia inmediata, retención y presencia fijada, no agotan para Hegel la totalidad del pensar. Ellas son, sin duda, ingredientes de un proceso de racionalidad pensante que las supone, pero que del mismo paso las transciende y unifica en la concreción de la esencia, o lo que llama Hegel la esencia y el concepto. A su vez, Nietzsche, aparejando una visión de la historia cuyos supuestos, contenido e intencionalidad no comparto, introduce una otra dimensión que todavía es ponderable. Escribe Nietzsche: es posible vivir casi sin recuerdo. Sí, vivir de un modo feliz, como el animal lo demuestra. Pero es absolutamente imposible vivir en general sin olvidar. ¿Por qué? Pregunto yo. Quizás porque, como dice Nietzsche también en la misma página, pero unas líneas arriba, ¿por qué es imposible vivir sin olvidar? La respuesta de Nietzsche quizás es porque a todo actuar pertenece olvidar. La acción intramundana es generadora de cambios. Su actuarse combina en sí una cierta transgresión de la positividad vigente que a menudo la memoria, desde un pretérito a veces idealizado, respetuosamente acoge, respalda y mantiene. La metáfora nietzschiana del olvido necesario se ocupa de subrayar esta negación constitutiva del obrar humano. Sin embargo, ni la creación artística dirigida a la ficción de distintos productos estéticos, ni los proyectos de edificación moral de una subjetividad comprometida con el vivir, ni sobre todo la práctica, en tanto que transformación material de lo existente, transcurren al margen de una realidad maleable, plástica, que históricamente en sus retenciones y protenciones se configura y reconfigura sin cesar. Todo esto nos plantea el problema de la complejidad de un abordaje dialéctico de la memoria. En el entramado concreto, teórico, práctico, pero afectivo también, de donde con su ritmo temporal surge y a donde realmente funciona. Y en este capítulo cabría nombrar también a Ernst Bloch, que dice en uno de libros sobre el materialismo de Bloch, y dice al paso, es una cita: solo es fecundo aquel recordar que a la vez recuerda aquello que todavía está por hacer. Esta advertencia cobra su verdadero y interpelante sentido en las tareas
cotidianas que desde un recuerdo limpio y dinámico de lo acaecido nos descubren en tanto que latencia la esperanza del todavía no, que como todos sabéis es una de las grandes categorías de Ernst Bloch. Desde un punto de vista epistemológico, el saber vuelve su mirada no solamente a lo que pasó, sino también a lo que está subiendo en las mareas del tiempo. Y desde un punto de vista ontológico y humano, tampoco hay ningún mundo transformable, dice Bloch, pero ahora en el principio Esperanza, sin el horizonte aprendido de la posibilidad objetivamente real en él. Cuando no, su dialéctica sería propiamente una dialéctica del marcar el paso sin avanzar ni retroceder. En los regresos de la memoria puede sin duda estar disponible también la dimensión de un proyecto hacia lo que queda por realizar. Hasta ahora hemos intentado un recorrido por algunos de los planteamientos matriciales de la problemática de la memoria en nuestra tradición filosófica, aunque en forma monologada, porque solo yo estoy hablando, hemos buscado un diálogo con perspectivas distintas que nos aclarara en cierta medida nuestro tema. Bajo todas las limitaciones mías, que son muchas, se trata de un modesto ejercicio de cultura, en tanto que la cultura es un proceso continuado de búsqueda y de descubierta conjunta del mundo y de la vida. En la cultura, lo que pulsa, lo que existe, lo que está, es la experiencia pensada del otro y de los otros. La cultura solo se vuelve un osario muerto para quienes ni siquiera se imaginan que pueda vivificarse. Reanudar una conversación con la alteridad es, por supuesto, uno de los modos de cuidar de este patrimonio. Pero es también una manera de promover el ensanche enriquecedor del espectro de interlocuciones en cuyo ámbito nuestro pensar propio se firma y se forma. Sin embargo, la cultura, más que una posesión de bienes exteriores en cartera, es, por inherencia constitutiva, la cultura es un cultivo, una labranza de suelos que engendra valores añadidos. De seguro que no hay dialéctica sin memoria, pero sí que pueden ocurrir unas petrificaciones metafísicas de la memoria cuando las conexiones con la historicidad del ser llegan a romperse. Mi propósito no es por eso convertir a esta conferencia en un juego pirotécnico de pequeñas erudiciones para uso casero. A pesar de estas intenciones buenísimas, usando y abusando de vuestra paciencia, que aunque sea una virtud revolucionaria, conviene no malbaratarse, voy a recobrar la marcha aludiendo a un par de cuestiones más. ¿En qué consiste la dialéctica de la memoria? Hay preguntas sencillas, pero desafortunadamente la sencillez no es un atributo usual de las respuestas a problemas complejos. En el plano subjetivo de la racionalidad, la dialéctica de la memoria toca a la integración de los adquiridos, revisitados,
en la dinámica del pensar. Desde el punto de vista ontológico, la dialéctica de la memoria señala el proceso de pertenencia transformada del pasado, que en un presente pervive y que se prolonga, a la energía, al acto actuándose del ser en su reconfiguración. En causa y en el cauce de estas dialécticas de la memoria se encuentra, pues, la historicidad inscrita en el cuerpo mismo de las realidades. Volvamos entonces a nuestras conversaciones. Hay una sentencia muy conocida de Montaigne: saber de memoria, savoir par cœur, no es saber, es solo tener uno lo que ha dado a la custodia de su memoria. Se trata de un reparo crítico contundente a unas cuantas metodologías educativas entrañadas que, rendidas a los gráciles hechizos de la mnemotecnia y alzando lo instrumental al rango de principalidad, han terminado por erigir el parloteo de papagayo amaestrado en certificación auténtica de profunda sabiondez letrada. El pensamiento, para darse, necesita valerse de algún conjunto de materiales, incluso recuñados de la cantera de una información pretérita que se rememora. Pero el simple débito de un caudal de nociones fijadas en la retentiva no es jamás en sí mismo pensar. Como ya Heráclito ponía de manifiesto, la polimatía no enseña a tener inteligencia, a tener nous de lo que está ocurriendo. Y esta advertencia sabia es aplicable también a otros soportes del registro, por ejemplo, a los escritos. Con todos sus rasgos elitistas de impedir a la ciencia de caer en manos, en las manos del vulgo, ignaro e envidioso, la diatriba platónica contra los libros, porque no responde ni preguntan, que es una diatriba desajustada en la medida en que la tarea hermenéutica consiste justo en hacerlos hablar mediante cuestionarios apropiados, pero hay que entender esa diatriba platónica contra los libros a la luz de esta problemática. O sea, el claro privilegio atribuido por Platón a la mneme, su honda convicción de que el saber auténtico habrá de encontrarse en el alma de aquel que aprende y no en las hojas solfeadas de los tratados, radica en su creencia de que la grafé, de que la escritura convierte el presunto conocimiento en algo que desde el exterior se coge sin haber sido interiormente asimilado y trabajado. En este sentido, el campo de la memoria inaugura un primer espacio de intimidad coloquial que es menester vitalizar. Y por eso dice también Platón que el hombre libre jamás puede aprender algo sometido a un régimen de esclavitud. Claro que Platón habla del hombre libre. En las andanzas del pensamiento, prescindir del señorío acarrea el estropeo de la función. Puede darse que quede el nombre, pero la cosa se marchó. El pensar es un insustituible operador de la internalización creativa del saber, que por dentro y desde dentro se sabe. Sin filosofar, no hay filosofía.
Es algo que Epicuro había dicho ya en una sentencia, ¿no? Hay que filosofar no para darse un aire, sino que filosofar realmente. Por otra parte, el saber dispone también de un cierto hacer que no puede descartarse. Y el tema, aún antes de Marx, tiene sus emplazamientos modernos. De Hobbes a Giambattista Vico, la geometría y las matemáticas, al construir sus sistemas demostrables de abstracciones, han suministrado el paradigma para un nuevo concepto de la verdad y de su criterio. Verum et factum reciprocantur. Se convierte en el verdadero y lo hecho. Porque lo verdadero es el resultado de una hechura propiamente humana, muy en particular en los dominios societales de la comunidad o, como dice Vico, del mundo civile delle nazioni. Y respaldando un determinado concepto de la Aufklärung, los desarrollos ético-políticos kantianos en torno al Selbstdenken, al pensar uno por sí mismo, dan testimonio de esta misma línea de preocupaciones y de ocupaciones. Uno tiene que tener el coraje de salir de su cómoda menoría bajo tutelas y polleras, de servirse de su entendimiento propio sin la dirección de un otro. Esta es la definición kantiana de la Aufklärung, de la ilustración. Pensar es un ejercicio teorético moral de autonomía, no es nunca reproducir automáticamente. Esto es lo que dice Kant también. Y por todos estos y otros caminos, la dialéctica de la memoria no se enfrenta también a una necesaria crítica del recordar desvitalizado. Con memoria y contra la memoria hay que pensar sometiendo al examen crítico las memorias. Quisiera añadir ahora rápidamente algunos aspectos respecto a la incidencia ontológica de las lecturas del recuerdo, Erinnerung, que podemos encontrar en textos de, que es memoria también, ¿no? Que podemos encontrar en textos de Heidegger y de Hegel. Sein und Zeit empieza por la comprobación de que hoy día, dice Heidegger, la pregunta por el ser ha caído en el olvido. O sea, de que se ha perdido, mientras tanto, la memoria de aquella temporalidad inaugurada con acentos y asiento indudablemente idealistas por la figura axial del Dasein, en tanto que estructura originaria del cuidado por la avencia de ser y por la verdad de los entes. Y tenemos así listo el escenario para que después, en Kant, das Problem der Metaphysik, puedan surgir acopladas memoria y metafísica. O sea, que para aclarar eso que se ha olvidado, que es el lugar, el rol constituyente del Dasein, hay un recuerdo auténtico, dice Heidegger, al que hay que volver. O sea, que hay que bajar hacia el interior de la constitución de ser del Dasein para que se produzca la descubierta, el desvendamiento de su originaria función constituyente. Y pienso que a la luz de esta trayectoria habrá de interpretarse también el recobro posterior del tema que encontramos en distintas obras de
Heidegger, ¿no? En la Humanismus Brief, con las metáforas del pastoreo lingüístico del ser, en zur Seinsfrage, con la tesis de que el ser humano es el defensor de la plaza del nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahora ya todos están muy fatigados, a ver si podemos andar adelante. Porque ese mismo tema de que hay que volver a la Erinnerung, que hay que volver al recuerdo, lo encontramos también en Hegel, pero con asociaciones a una visión que no es de todo, a mi juicio, aquella de Heidegger. O sea, porque en Hegel este volver al recuerdo, este recordar, es volver al interior de las cosas para sorprender lo que ellas son en su dinámica, en su desarrollo, en su proceso. Y eso, desde mi punto de vista, para quien se interese por estas cosas, claro está, esto es también una visión muy, 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 muy profunda y muy interesante de la memoria. Y es curioso que cuando Hegel habla de eso, de la necesidad de que el real, de que lo real, no son solamente las cosas en la inmediatez de su datidad, esa Erinnerung, esa memoria, ese recuerdo, es bajar, irse uno a aquello que es el meollo dinámico deveniente de las cosas. Y es a eso que Hegel llama, es a eso que Hegel llama la Erinnerung, el recuerdo. Llega el momento de acercarnos al final, aun cuando la conclusión sea la de que las tareas del pensar quedan abiertas en los rumbos prácticos del vivir. El pasado, revuelto, parece definir el lugar propio de la memoria. Y así lo han juzgado Diderot y D'Alembert al organizar su enciclopedia bajo la matriz de una tripartición de todos los conocimientos humanos. En historia, que se refiere a la memoria, en filosofía, que emana de la razón, y en poesía, que nace de la imaginación, dice Diderot. Sin embargo, como hemos podido comprobar, la reminiscencia es un ejercicio racional que reconfecciona imágenes. La creación utiliza materiales previos que se ordenan y son transgredidos en productos sobredeterminados por formas en cintas de novedad. Y la razón busca comprender en la unidad de una estructura inteligible, un devenir múltiple, tejido y entretejido de transformaciones. Vale decir que la realidad viva se encarga de romper la camisa de fuerza que las clasificaciones esquemáticas de ordinario ponen a disposición, con su sastrería elegante de figurines abstractos. La dialéctica de la memoria nos devuelve a la dialéctica del ser, porque plantea un pensar de su historicidad radical. Y aquí llegados hay puntos debatibles, sin duda, pero que importa precisar. Ontológicamente, la historia no queda enclaustrada en los reductos laberínticos de lo en definitiva acaecido. La historia traduce la procesualidad misma del ser, confiere espesor al presente, trabaja los pasillos de la existencia actual y despliega horizontes al porvenir, al futurum, que en realidad es un facturum. Es un qué hacer, y es un qué hacer por hacer.
Por otra parte, la historia destroza el presunto monolitismo de la apariencia, porque aboca e invoca un abanico de posibilidades que transcienden la positividad hegemónica e inmediata de lo dado. Y es en este sentido que Herbert Marcuse habla de los contenidos subversivos de la memoria, the subversive contents of memory, que pueden perturbar la buscada sumisión conforme y sin perspectivas a la unidimensionalidad reinante en las costumbres del vivir. Pero la memoria, enquistada, apegándose a idealizaciones de una ancestralidad muerta, a preservar, en tanto que arquetipo intransponible para la pervivencia anacrónica de relaciones de dominación heredadas, esta memoria enquistada puede volverse también un freno y un obstáculo, que de pronto son sabiamente manejados según las conveniencias de los dominantes, un obstáculo al irrumpir de lo nuevo por los tablados vivientes del mundo. Y desde los griegos, hay que no olvidarlo, innovación y revolución podían decirse con la misma palabra, neoterismos. Privada de sus contornos y vectores dialécticos, la alabanza hueca del pasado se convierte rápidamente en una forma intentada de congelación de la historia. Es real. Contra la soberbia innovadora de la Revolución Francesa, sostenía Edmund Burke, la observancia estricta de una sabiduría consuetudinaria de la naturaleza. Y peleando por los derechos de los vivientes a decidir de su destino, contraponía entonces Thomas Paine, que es una cita, que la presunción de gobernar allende la tumba, además de vana, es la más ridícula e insolente de todas las tiranías. Por otra parte, en las pantallas de barrio, por lo menos en Portugal, siguen proyectándose unas películas de propaganda a un curioso producto recauchutado, que es la historia paralítica. Desde el Candide de Voltaire, que estábamos enterados de la existencia de un cierto doctor Pangloss, que se hizo famoso en toda Europa, enseñando el gran principio de su metafísico teólogo cosmolognigología. ¿No? Y ese principio decía, dice Voltaire, ¿no?, las cosas no pueden ser de otro modo. Y porque las cosas no pueden ser de otro modo, conclusión del sabio doctor Pangloss, en este mundo nos toca vivir en este mejor de los mundos posibles. Sus descendientes contemporáneos decretan el fin de la historia, ¿no? The End of History, eso es el mismo, es una variante de esa. Porque, dice Fukuyama, ni siquiera pudiéramos imaginarnos, y creo que él habla en serio, un mundo que fuera esencialmente diferente del mundo presente y al mismo tiempo mejor, es lo que dice. Pero vamos, estos son otros cuentos y adelante, ¿no? En este borrador de patologías de la memoria, otras figuras típicas que podrían sin duda llegar a detectarse. Por ejemplo, sigue teniendo su afición la actitud empedernida de aquellos que, como Hegel recordaba, a propósito de los emigrantes o de emigrados que habían vuelto a Francia después de que la Revolución terminara, dice Hegel, además es un refrán que era usual en el tiempo, lo que es interesante es que Hegel lo aplica a lo que llama él los remigrantes, o sea, los
enemigos de la revolución que se habían marchado, que habían vuelto a Francia cuando la revolución terminara. Y el comentario de Hegel es: no han olvidado nada y no han aprendido nada. Marx en el Capital se acuerda de este chiste y lo aplica a la economía vulgar de entonces, que igual que la de ahora, se sigue enmarañando con la apariencia ilusoria sin atender a la conexión interna y contradictoria de los procesos que permite dar cuenta de su ley y de su esencia. Dice Marx en el Capital: los economistas vulgares tampoco han aprendido nada. Y al contrario de Spinoza, creen además que la ignorancia es una razón suficiente. Profundizar la memoria pensada es sin duda un acto de cultura, pero solo cobra sentido vital cuando, en el desarrollo de su dialéctica, ensancha y densifica la plataforma desde la cual la escritura de la historia en el cuerpo deveniente de las realidades se materializa. La historia rememorada puede volverse magistra vitae, porque el vivir en su concreción es un trabajo de la historicidad del ser. Plasmado en las grandes hazañas que dan nombre a los capítulos de los anales, pero embutido también en los cotidianos modestos de nuestro oficio de vivientes anónimos. Desde los trasfondos de nuestra herencia filosófica, dos pensamientos hay que en esta oportunidad sigue teniendo valor de interpelación. Decía Heráclito: si uno no tiene esperanza, no hallará lo inesperado, porque él es inhallable y de acceso difícil. Y a su vez recordaba Demócrito: las esperanzas, hay alpides, de aquellos que piensan cosas correctas son alcanzables, pero las de los ininteligentes son imposibles. La dialéctica de la memoria no es un cierre, proyecta adelante un horizonte de quehaceres donde se enmarcan horizontes al quehacer. Muchas gracias por vuestra atención. Mirad, imos a facer un receso de 10 minutos, no cal podedes aproveitar para firmar a sesión da mañán. As seguintes sesións firmaránse entre 4 e media até 5 minutos antes da sesión da tarde e de 7 e media até 5 minutos.